Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me veas. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Game X Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy tenemos una pequeña reseña, como ya vieron en la miniatura del video, y se trata del videojuego The Ghost Song. Para ver este pequeño playthrough que hice del videojuego, no lo he completado. Ojo, quiero que entiendan que el videojuego es exageradamente largo y estuve jugando aproximadamente una hora, cosa que van a estar viendo en el fondo del video. Lo cual les voy a avanzar, no avancé muchísimo en el videojuego, si apenas me pude acostumbrar a los controles, porque sí, este videojuego tiene algo en los controles, o yo soy un idiota o tengo los dedos chuecos, pero no puedo controlar muy bien a lo que es el personaje. Por ahora vamos a controlar una especie de robot, el cual si presionas hacia abajo lo vas a apagar. Conseguí algunos artilugios de los cuales todavía no los puedo equipar porque dice que tengo que desactivar una función y poner al robot completamente apagado. Solamente que cuando hago eso tampoco puedo acceder al menú en donde puedes activar este tipo de cosas. Y no quiero buscar una guía porque quiero pasarme el videojuego por mis propios méritos, como suelo hacerlo con todos. En general, el videojuego tiene esa atmósfera de Metroidvania, más de Metroid que de Castlevania. Si bien sabemos que este tipo de videojuegos tiende a tener que buscar diferentes habilidades para poder seguir explorando el mundo en donde nos encontramos, este no tiene una excepción, ya que la primera habilidad que consigues es una especie de dash aéreo, en donde consigues también unos preciados segundos de invulnerabilidad. Y sí, cuando usas esta habilidad te gasta una línea que aparentemente es de mana, aunque hay otra línea que no le he podido dar uso. Si bien por ahora todo el videojuego se me hace confuso, lo que sí les puedo adelantar es que este videojuego es a lo Dark Souls. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, pues simplemente porque cada vez que mates a un enemigo te van a arrojar estas esferitas de gel verde. Este gel lo vas a utilizar para poder mejorar a tu personaje, pero no lo puedes hacer en cualquier lado. Lo tienes que hacer forzosamente donde hay una especie de robot gigante o humanoide gigante que está tirado. Hay diferentes maneras de interactuar con los diferentes personajes. Una de ellas es presionando hacia arriba y otra de ellas es prácticamente atacándolos. Hay ciertos personajes que te van a derrotar fácilmente debido a que pues prácticamente tu personaje no tiene ninguna habilidad especial y con el dash no es más que suficiente solo para escapar de los ataques que te están llegando al por mayor. La verdad, no les voy a mentir, el videojuego no es para todos y no es porque no sea divertido, sino es por lo contrario. El diseño de niveles te arroja a que vayas a explorar cada vez más, pero si no te aprendes los patrones de ataque de todos los enemigos a los que te vayas topando, o cuando menos una manera rápida de escapar de ellos, vas a morir muchas veces. Hay unos encuentros en donde estás prácticamente obligado a acabar con todos los contrincantes que te aparecen. El problema es que son demasiados y solamente cuentas con tu arma principal, que es un cañón que cuando lo usas tiene cierta ráfaga rápida y después cada vez va disparando más lento y en teoría se calienta, ya que podemos ver en las imágenes en donde el cañón se pone de una forma un poco roja, en donde pues demuestra que el arma está caliente, y también los golpes cuerpo a cuerpo. En cuestión de la vitalidad, es súper importante que aprendas cuál es el botón para curarte. Solamente lo puedes hacer una vez cada vez que guardas o cada vez que subes de nivel. Cuando utilizas esa cura, pues prácticamente necesitarías regresar para poder obtener otra cura más. De los objetos que puedes conseguir esos geles en diferentes ítems en donde te van a dar cierta cantidad por usarlos. Esto debido a que pues prácticamente es la moneda del juego para poderlo intercambiar por niveles. Algo así que sustituye la experiencia. El problema aquí es que si mueres y no alcanzas a regresar en donde moriste para recoger lo que dejaste, pues si no tienes el nivel suficiente para poder enfrentar a los enemigos, como a mí que me pasó, que eran unos enemigos que tenía que derrotar sí o sí y eran demasiados, no pude regresar directamente por la experiencia que había dejado ahí y pues la tuve que perder. Cosa que me dolió muchísimo porque era demasiado gel y prácticamente pude haber subido de perdido unos
tres niveles. Y esto es un nivel de castigo justo algo a los Dark Souls, debido a que si no quieres regresar hasta la primera estatua de guardado que conseguiste para poder subir nivel, es muy probable que no vayas a toparte con otra en mucho tiempo. Algo positivo que se puede resaltar es que entre las estatuas te puedes teletransportar, cosa que no he probado aún debido a que ya era demasiado tarde cuando estaba probando este videojuego y era lo último que quería hacer, encontrar otra estatua para seguirlo jugando. Por ahora no he tocado el videojuego, posiblemente lo vaya a hacer algo en directo, aunque no les prometo nada, ya que el videojuego no se presta para que puedas tener muchísima acción en pantalla. Lo único que les puedo prometer es que si te gustan los Metroidvania con algo de temática de Dark Souls y también ciertos acertijos, te bajes el videojuego. Por supuesto está en el Game Pass, y si lo quieres comprar también para computadora lo puedes encontrar directamente en Steam aproximadamente por unos $20. E inclusive está para Nintendo Switch y PlayStation 4, o al menos eso es lo que leí directamente en diferentes páginas acerca de este videojuego. Algo que sí les tengo que advertir es que si no eres de esas personas que les gusta estar divagando por diferentes problemas para solucionar, encontrando diferentes habilidades o aprendiendo a usar diferentes tipos de objeto prácticamente sin ninguna descripción, algo así como el videojuego de Scorn pero en 2D, no te recomiendo este videojuego, ya que no vas a dar con muchas respuestas para poder avanzar, sobre todo si eres una persona que no se fija mucho en el entorno, ya que sí, este videojuego está lleno de pasadizos y zonas entre comillas secretas, y que también muchas ni siquiera son secretas, sino que tienes que encontrarlas no precisamente por una buena recompensa, sino también para poder avanzar en el videojuego de una manera natural. Así es que si eres de esas personas que no tienen una buena percepción del entorno en donde estás jugando, no te recomiendo ese videojuego porque estarías lleno de frustraciones y no te lo vas a poder pasar. Claro, siempre están las guías, pero eso ya sería a lo último, en donde prácticamente ya no entenderías qué es lo que está pasando y realmente necesitas que alguien te diga hacia dónde tienes que tirar en el videojuego, en este caso en este ambiente 2D. Uno de los puntos más fuertes a resaltar es la movilidad del personaje, ya que esta es ligerísima, pero tiene esos molestos saltos de Mario Bros. 1, en donde tienes que exactamente medir cuánto tiempo presionas el botón, ya que si lo dejas presionado muchísimo tiempo vas a saltar más alto, te vas a mantener más tiempo en el aire, pero eso no significa que vayas a poder controlar tan bien la caída. Esto es algo que le agrega un poquito nivel de dificultad, sobre todo en diferentes espacios en donde tienes que medir exageradamente bien tus saltos y también defenderte de los enemigos voladores que te vas encontrando en diferentes zonas, inclusive también de diferentes enemigos que pueden disparar proyectiles, que en este caso son una especie de esporas que arrojan en el aire, siendo así de los proyectiles más molestos, algo así como la planta piraña de Mario Bros, que disparaba unos ciertos proyectiles al aire y estos caían un poquito más despacio, obstruyéndote así la manera de poderlo pasar fácilmente. Así es que te recomiendo armarte de mucha paciencia, valor y sobre todo teniendo en cuenta que el videojuego es divertido, pero solamente si tienes tú la visión de que así lo sea. Debido a esto, en cuestión personal, yo lo califico como un juego 8 de 10, y no solamente porque sea un juego con mucha diversión, sino que también este tipo de videojuegos que te maltratan un poco y te hacen sufrir me gustan bastante. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video. Ya lo saben, suscríbanse si no están suscritos al canal, es completamente gratis. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas acerca de este tipo de videojuegos que te hacen sufrir un poco, siendo Metroidvania 2D y también ofreciendo diferentes aspectos en cuestión del entorno, como por ejemplo las zonas secretas que no son tan secretas, que las tienes que descubrir de manera natural para poder avanzar en el mismo videojuego, o también el uso de diferentes habilidades para poder desbloquear diferentes zonas que realmente no deberían de poder ser accesibles, pero mediante uno que otro truco de la vieja escuela lo son. Ya lo sabes, sígueme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video, y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti!
Hey, ¿sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí les voy a dejar también algunos videos de su interés del lado izquierdo. Y del lado derecho, YouTube va prácticamente a seleccionar un video de su preferencia. Muchas gracias.